Odanis príncipes y princesas de la creación. Estamos en la clase, diríamos, 0 de numerología de los ángeles, los significados. La clase número 0, parte 2, para después poder comenzar un curso. Espero que les interese a mis queridos amigos de todo el mundo, que les mando un abrazo gigante y un beso con todo mi corazón para cada uno de ustedes, para que obtenga cada país la paz, la libertad y el amor que cada uno necesita. Yo soy para ustedes siempre la profesora Viviana Tosi, que está a su lado junto al profesor Esteban Domínguez, aunque muchos no saben los videos, pero bueno, él se ocupa de otras cosas, tiene otro trabajo, aparte de estar dando cursos personales y también por video, cursos más profundos, ¿verdad? Aunque me dicen que mis cursos son muchos, largos, pero bueno, acá tienen como 6, 7 cursos de tarot ya terminados para ver, de numerología, pitagórica también, esotérica en el tarot de Rider, runas, angelología nivel 1, estamos empezando con el angelología nivel 2, metafísica, gemoterapia, aromaterapia, flores de Bach, muchos cursos para todos ustedes. Y con todo el amor de mi corazón, les agradezco a cada uno que pasa por el canal y se suscribe, para que seamos una familia de seres espirituales cada día más grande. Los amo con todo el corazón, sinceramente, porque esto lo estoy haciendo con lo más profundo de mi ser, como una misión que tengo de enseñar lo que realmente es. Por eso tantos años de experiencia, con una abuela que también sabía mucho de espiritualidad, aunque no la ejercía, con la bisabuela también, que llegué a aprender muchísimo. Entonces lo que quiero, aparte de mis estudios, de la videncia con la que nací, clarividencia, porque todos somos videntes, la palabra vidente está mal utilizada, todos vemos, si no seríamos no videntes, pero clarividencia es poder ver los sucesos que van a acontecer. Algún día quizás me atreva a decirles pronóstico, como también hacer horóscopos. Pero bueno, vamos a ir viendo. Si Dios lo quiere así y el tiempo, primero quiero enseñarles. Vamos a comenzar, porque todas las oraciones de ustedes están siendo escuchadas, porque mis ángeles me lo están diciendo. Y quiero que estés preparado para dar el siguiente paso en tu evolución espiritual. Y este es uno de los segundos pasos: saber numerología de ángeles. El número, si se te repite el 1111, tu mente se desarrolla en un plano superior. Tus emociones están en equilibrio, reflejando tu alineación con lo divino. Medita siempre que puedas y eleva tus oraciones a lo divino. El número 1212. Tienes la capacidad de llevar la curación a todos los que te rodean. Tu energía positiva es contagiosa y sirve de inspiración a los demás. Céntrate en ser cada vez mejor persona. El número 1313. Tienes un camino de nuevo aprendizaje por delante. Estas nuevas enseñanzas te abrirán nuevas posibilidades a nivel de tu espiritualidad. Si se te repite el número 14, puede que sientas que tiene algún talento latente que ahora empieza a revelarse. Deja que tus propias habilidades te sorprendan. El número 15 quiere decir que los cambios que estás haciendo ahora en la vida son necesarios para crecer. Todo lo que estás creando dará sus frutos en el futuro. Tu crecimiento espiritual está siendo agraciado por tus ángeles. El número 16 dice: tómate un tiempo para volver a equilibrar tus emociones y tu vida. Es el momento de reflexionar con calma sobre las opciones y las decisiones que hay que tomar. El número 17, tus bloqueos y preocupaciones se están superando, lo que te permitirá construir el futuro que deseas. Cuida tus emociones, tus ángeles de la guarda caminan a tu lado para protegerte. El número 18, estás pasando por un proceso que podría cambiar tu vida. Aprovecha esta oportunidad para poner en orden tus ideas y encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas. No lleves el equipaje de otras personas en tu corazón. El número 19 te invita a establecer una relación con la energía de lo divino, femenino. Inspírate en el poder de la naturaleza para cambiar como persona y el mundo que te rodea. Recuerda que el poder del cambio está en tus manos. El número 20, estás pasando por una fase en la que puede ser interesante y estás en condiciones de acercarte a otras personas. Tu capacidad de comprender las emociones de los demás y de perdonar también curará las heridas internas. Vive con alegría y agradece tus logros. El número 21, ha llegado el momento de darse cuenta de lo que tú deseas para los demás puede afectarte a ti también. Por lo tanto, elimina toda esa energía negativa de tu vida y toma tus decisiones y actitudes con calma y amabilidad hacia los demás. El número 22, has nacido para marcar la diferencia y probablemente ya eres el centro del mundo para muchas personas. Invierte también en ti y en tu bienestar. Elimina de tu vida todo lo que es malo para ti. El número 23, tu deseo de ser mejor persona está dando sus frutos. Sigue tu camino y solo cosecharás cosas buenas. Cree en tu misión vital. Hay números que son triples, por ejemplo el 111. Entonces, quiere decir que te concentres en las cosas buenas que tienes en tu vida y en lo que te asusta o te causa miedo. Tus pensamientos e intenciones son más fuertes que nunca. El número 222. Tus dones están creando oportunidades para la expansión personal. Sé consciente de todas las oportunidades que se presentan en la vida. El número 333. 333. Todos tus logros que has conseguido se deben a tu esfuerzo. Las energías positivas están a tu alrededor. Aprende a sacarles partido. 444. Tus oraciones están siendo respondidas y los ángeles están a tu lado. Ten fe en el poder de tus convicciones. El número 555. Tu lucha está dando frutos. Tus ángeles y el universo están alineados para apoyarte crear y vivir una vida en abundancia. Los números capicúas son los que aparecen reflejados como si hubiera un espejo entre ellos, ¿me entiendes? En general, significan que estás viendo un momento de reflexión sobre tus circunstancias personales actuales, en un esfuerzo por alinear cómo te sientes y cómo te expresas contigo mismo y con los demás. Es un reconocimiento del esfuerzo que estás haciendo para alinear tu interior, con lo que te permitirá crecer espiritualmente, como somos el resultado de todas las experiencias vividas de la educación y de nuestros propios bloqueos emocionales. Hay momentos en la vida en los que necesitamos parar y reflexionar de este análisis interno que a veces representa sufrimiento. Surge una nueva persona renovada por dentro y por fuera, con más conciencia de ti mismo, de tu misión en la vida y de lo que debe hacer para cambiar y ser una persona más feliz. Por ejemplo, el número capicúa 1221. Los ángeles reconocen tus esfuerzos por apoyar y consolar a los demás, pero te recuerdan que no debes descartarte ni olvidar tus propias necesidades emocionales. El número 1331. Este número te alerta de la necesidad de evaluar tus circunstancias actuales y de revalorizar tus oportunidades de crecimiento y aprendizaje espiritual. El número 1441, tus ángeles intentan comunicarse contigo, pero parece que no los oyes. Aunque te sientas abandonado, es importante que entiendas que formas parte de algo mucho más grande, y que no estás solo en tu viaje. Dios y los ángeles hoy están a tu lado. El número 1551. Tus ángeles se animan a ser valiente y fuerte. Si buscas un nuevo propósito y un crecimiento espiritual, tienes que estar abierto a posibles caminos. Si no haces nada, nada será hecho, mi amor. La numerología de los ángeles y los números progresivos. Los números progresivos, escuchen bien, son números que se mueven en una secuencia creciente y correcta. Cuando te encuentras con este tipo de números, significa que los ángeles reconocen tu esfuerzo por levantarte y avanzar y luchar por lo que deseas conseguir. Puede que estés pasando por un momento de cambio en tu vida, íntima o espiritual, y los ángeles están a tu lado para ayudarte a trazar y hacer un nuevo camino. Esto es lo que dice la numerología de los ángeles sobre estos números. Tu ascenso espiritual, el 1234, que es un número creciente, dice: tu ascenso espiritual está siendo acompañado por la protección de tus ángeles. Si tu intención es cambiar y progresar, tienes una fuerza muy fuerte a tu lado, que te apoyará en el camino. Da el primer paso, el resto sucederá de forma muy natural. El número 123 o 123. Tu escalada espiritual continúa. Todos los retos a los que te has enfrentado se liberan ahora. Los ángeles de la ascensión caminan a tu lado para darle la fuerza y la confianza que necesitas avanzar. El 234. Es natural que sientas que tus relaciones personales están evolucionando. surgirán esas nuevas oportunidades para amar y ser amado. Los ángeles están a tu lado y celebran todos tus logros. Estate atento al amor. Puede aparecer en cualquier lugar y cuando menos los esperes. Tu conexión espiritual, el número 345, con tus guías, está pasando por una fase muy armoniosa. Confía en tus sentimientos y no los ignores. Tu intuición, tus sentimientos son la respuesta a tus oraciones. El número 456 o 456, según la numerología de los ángeles, esta secuencia sugiere que tu crecimiento espiritual está aún en lo más alto de tus prioridades y que los ángeles están muy satisfechos con tu actitud hacia el desarrollo personal. En algún momento puedes sentir que has dado un gran salto en la resolución de tus conflictos internos. Esto se reflejará muy positivamente en la forma en que gestionas tus emociones y tratas con los demás. Entonces, mis amores, todos estos números, ustedes y los números que les voy a ir dando en el curso, pueden recortar en una cartulina y anotarlos y ponerles el significado. Y cuando tienen un paciente, hacerles sacar uno de los números. Y ese es un mensaje también con un propio oráculo que les envía los ángeles a las personas que ustedes atienden. Mezclan ustedes, le hacen cortar al paciente y que elija una sola carta. Entonces, ustedes le muestran, lo tienen escrito ahí, el significado. Puede ser que lo hagan en una cartulina, imprimido desde la computadora. Lo pueden copiarlo todo y después, bueno, pasarlo a la computadora, imprimirlo y pegarlo en una cartulina y, bueno, tener las barajitas, como para que ustedes puedan también trabajar con los números de los ángeles. Bueno, mis chiquitos amores, ya les di una ideita más de lo que pueden hacer con los ángeles sin estar comprando tantos mazos de numerología angélica o de oráculos angélicos, porque los podemos hacer nosotros mismos. Un beso enorme para todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Gracias.